Un tribunal colegiado con sede en Nayarit negó ordenar a las autoridades de salud federal y estatal la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a una menor de edad. La madre pretendió que a su hija se le suministrara la vacuna Pfizer para tener un regreso más seguro a clases, solo que el tribunal otorgó una negativa al argumentar que la menor goza de buena salud y no está en peligro su vida al no tener registro de enfermedad o comorbilidad. La COFEPRIS informó que el Comité de Moléculas Nuevas emitió una opinión favorable sobre la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Abdala contra la COVID-19. Esta es una vacuna de origen cubano que consta de 3 dosis con 14 días de distancia entre cada una. Una explosión en las instalaciones del Ingenio La Gloria, ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, dejó un muerto y varios lesionados. El estallido tuvo lugar en una torre de enfriamiento en la destilería de alcohol. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de tránsito y Cruz Roja. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU no ha logrado contener su tráfico ilícito. Indicó que compañías privadas negligentes y actores no autorizados a nivel global siguen lucrando a costa de la vida y la paz de las personas. En Brasil, un comando irrumpió en la ciudad de Aracatuba, en Sao Paulo, para perpetrar una serie de robos a bancos. Al menos 3 personas murieron y otras cuantas resultaron heridas. Los delincuentes tomaron a rehenes y los ataron en sus autos como escudos humanos. Las autoridades no informaron de la identidad de las víctimas, aunque la alcaldía precisó que al menos una de ellas sería uno de los delincuentes. Y con esta información ya nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana, ya lo saben, en punto de las 8 de la mañana con mucho más información. Así es, aquí estaremos acompañándolos desde temprano.